Bueno, relájate, está bien. Pero tenés que agarrar el instrumento un poquito. Está bien, agarro el instrumento, señor. Ahí. Qué lío es esto. No es un lío, muy sencillo. Mira, a ver si te acordás los acordes. La menor es el primero. Eso. Sí, señor, suena bien. Ojo con los dedos, ¿eh? Ahora mi mayor. Bien. ¿Y re? Bueno, ese es más difícil. Ahí está. Pero dale, no, yo empiezo. Hola. Espera, escúchame bien, ¿eh? Yo te voy cantando, ¿eh? A ver, cántame bien. La. Carretas cañeras cruzan la laguna. El grillo a la luna le da su cantar. Y en lo... ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Teneme la guitarra! ¡Escuchame la cosa! ¡A vos no digas cómo tengo que decirte las cosas! Pidió mamita que hiciera silencio porque yo tengo que tomar mi clase de guitarra. Y bueno, yo no te pedí que vos me dejaras ver cómo te enseñaba la guitarra. Ah, y yo no te expliqué a vos que vos no tenías que estar presente porque yo me desconcentro y no puedo tocar. Al final yo voy a tener que creer lo que dice Asunción de vos. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Asunción dice que vos con Rubén no tocas la guitarra, que vos lo que le tocas es la flauta. Lorenita, te pido por favor que no te pase. No te vayas a pasar y no me ensucies a la pobre Asunción, ¿eh? Que no tiene nada que ver. ¿Y ensuciarla? Sí. ¿Ensuciar a Asunción más de lo que está sucia? Lorenita, ¿por qué no sos buenita con mamita? Dale, haceme un dibujito precioso. ¡Ay, dibujito! Mamá, ¿vos te crees que yo soy boluda? Yo quiero escuchar a los dos, dale, no me cortes el rostro. Porque mientras bailaba me estaba imaginando que iba en un ascensor con Jim Morrison, los dos en pelotas como en la película. No, mejor no. Mejor vení y presenciar mi clase. Vení, te digo. ¡Ah, la clase! ¡Sí, la clase voy! Ahí está. Yo quiero ver. Rubén. Vamos a tener una espectadora de lujo. Bueno. ¿Pero le dijiste a mamá que soy tu hija? ¿Qué? ¿Él sabe que sos casada, separada y rejuntada varias veces? ¿Querés que me haga pasar con tu hermana menor? Vamos, Lorenita, por favor, si yo le hablé mucho a vos, de vos a Rubén, ¿no? Así es. ¿Vos de mí le hablas a todos los hombres que vienen acá a casa? Porque si vos a todos le hablas, yo debo ser famosa en el universo ya. Salude a Rubén y vamos a traer... ¡Para, Rubén! ¡Vamos, te quiero, te quiero, Rubén! Pero para, cuidado. Perdóname, es él el que me quiere agarrar, porque aquí, mira, corrige todos los muebles, no, Rubén. No, porque quiere tocar la guitarra. No, querida, esto no se toca porque esto es una guitarra muy cara. Ay, ¿cómo va a ser cara? Eso es una porquería. No es cara porque no es ni eléctrica esa guitarra. Sí, esta es una guitarra española que está hecha por el mismo luthier que hace la guitarra de Tomatito, de Manolo San Lucas. Entonces la tenés muy cara, vos. Entonces, ¿sabes lo que hace? Se deja de cara. No, y deja el paso a Rubén. Te hablo en serio, Lorena. Quiero ver. ¿Por qué no terminamos la clase? Sí, vamos a... Ay, yo no sé, mira qué hacer. Acá, agarrá el instrumento. Ay, sí, más, agarrá el instrumento. Lorenita, por favor, te callás. Bueno, vamos a agarrar desde el re. ¿Te acordás del acorde del re? En la primera, en la segunda, el anular. Bueno, es ahí está muy bien. No toques el traste, ¿eh? No le toques el traste, más que no le gusta que le toquen el traste. No, el traste son estas cositas de metal que tiene el brazo de la guitarra. No hay que tocarlo porque desvirtúa. ¿Viste, más? A él no le gusta que le toquen el traste y vos te dejás tocar el traste por todo lo que... ¡Basta, Lorena! ¡Basta, Lorena! Se callá la voz. Caminás por tu cuarto y no salís en todo el día de tu cuarto. ¿Caminá? Te pones tan fea cuando te enojás, más. Sos tan linda cuando estás alegre. No me quieres ir a mi cuarto. ¿Cómo que no querés? Siempre me querés hacer a mi cuarto. Yo tengo derecho a permanecer en mi casa porque lo dice la Constitución. A todos los hombres de buena voluntad que quieren permanecer en el suelo argentino. ¡Lorena, basta! ¡Caminá a tu cuarto, bocacita, que si no te pego un chirlo! Bueno, está bien, vos me querés hacer y por qué te va a meter el dedo en el trapo. ¡A tu cuarto, que mamita te corre, vas a ver! ¿Qué haces, mugrienta? ¿Te estás sacando los piojos de mi propia habitación? Mira, no me ataques, cachiperó, rayada. Porque agarra mi cuchillo y te carneo, ¿eh? ¿A quién vas a carnear? ¿A quién vas a carnear, mugrienta? ¿Querés ver cómo esta noche dormís atrás de la frontera? ¿Querés? Mirá que hay un pasaje para ir y vuelta para otro lado y vos te compraste todos los números, ¿eh? Anda, ¿qué voy a comprar? ¿Yo qué voy a comprar si no tengo nada? Plata tampoco, nada no tengo. Vos me sacaste toda mi plata mía. ¿Qué te voy a sacar tu plata tuya? Vos lo que hiciste fue pagar mi silencio. Y bastante barato que yo te salió, ¿eh? Porque si yo le digo a mi mamá que vos le usás el cepillo de dientes, mi mamá te pone en Siberia en ropa interior, ¿eh? Ay, si yo le digo a la persona que usted tiene escondido un ratón, a ella no le gusta el ratón, ¿qué? Te callás la boca, porque si ya se llega a enterar lo del ratón, el ratón sabe dónde te lo meto a vivir para toda la vida, ¿eh? Vigilá que no venga nadie. Mira qué lindo, mira qué chiquitito. Y
Eso, está muy bien, muy bien. ¿Te parece? Sí, no sé nada. Bien. No, bien no sé, pero espera, espera. No, ¿cómo que no? El punteo. Tomá, lléname la caramañola con vino blanco, mamita. Anda. Paso, pozo, pozo, paso. Suerte que viniste, como te quiero, me trajiste. Ay, pero mamá, no te me cuelgues, no te me cuelgues, que me duele la espalda. Ay, ¿no querés que te haga un masaje? Si querés, yo te quiero mucho, pero si querés yo te hago un masaje que te relaja total. ¿Querés que te haga acupuntura? Te puedo clavar unas agujas en la espalda y te va todo. Mirá que yo lo practico con Asunción, le clavo las espinas del pescado. Señorita, 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 ¿usted no estaba en penitencia? Camine para su cuarto, Lorena. Ay, mamá, no seas vamos. Mala, mamá, por favor, vamos. No me niegues estos únicos 5 minutos que tengo en el día de hoy para disfrutar a mi padre preferido. Sí, Lorenita, pero usted sabe perfectamente que se portó muy, pero muy, muy mal, ¿eh? Lo que son los adultos, vos sabés que yo no entiendo, porque cuando yo me porto mal me castigan, y cuando vos te portás mal, los hombres te regalan cigarrillos, botellas de vino. Lorenita, Lorenita, te vas a ligar el chirlo, te lo digo en serio, ¿eh? Vení, pa, vení, que yo te presento a Rubén, que es el profesor de guitarra de mamá. ¿Profesor de guitarra? Pero vos no sabes en qué tirar la gaita. No empeces de nuevo, te lo pido, por favor. Ay, saludalo, Rubén. Este es mi papá. Y Rubén es el que le da las clases. Hola, con tal esta guitarra maravillosa. Yo no estoy en condiciones de afrontar nuevos gastos, te viejo. Pido, por favor, no seas ridículo, porque yo mis clases de guitarra las tengo que tomar. Bueno. Sí, ¿por qué no dejamos las clases por hoy, eh? Está bien, Rubén, nos vemos la próxima. No. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, ma. Yo quiero que le muestres a papito todo lo que aprendiste tocando la guitarra hoy. ¿Pero qué decís, Lorenita? No, 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 yo quiero, no me hagas desear. Y con tan poco que, con lo que me podés contentar, con me podés dar una alegría, ma. Ay, ¿qué decís si mamita no sabe nada, en serio? Pero dale, no te hagas rogar, guacha, dale. Pero no esperen gran cosa de mí, la verdad. Me da un poco de vergüenza. Bueno, empiezo, ¿eh? Era el ¡una rata! ¡La guitarra! ¡Para, loca, para! ¡Para! Yo sabía que me iba a dar. Siempre lo dije, ma, lo tuyo es el heavy metal. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Tling, tling, 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 tling! ¡Enfado, pego! Casi está, Felipe. Vos andás piantando las moscas, Felipe. ¿Vos sabés que estas moscas yo no sé si vienen por el dulce o te están siguiendo a vos, Felipe? Mamá, no desperdicie fuera de los frascos, ¿eh? No desperdicie, mamá. ¡Mire que está tirando todo, mamá! Bueno, Felipe, ¿qué te pasa? No te preocupes. Si sobra, hay mermelada para comer por 10 años, Felipe. Pero mamá, esa mermelada no es para nosotros, es para vender. ¿Para vender? No me hubieras avisado, Felipe, que era para vender la baba a los frascos. Deja que yo atiendo, a ver. Hola, ¿quién es? Soy yo, abuela Amelia. ¿Quién es? Hola. Hola, ¿quién es? ¡Soy yo, abuela Amelia! ¿Cómo? ¿No te enteraste del accidente que tuvo? La abuela de la Amanda murió en el 85. Le pasó el 86 por encima. Iba a subirse al colectivo y el colectivo se le subió a ella. ¡Abra, mamá! Debe ser Amelia. ¿Amanda sos vos? Sí, abuela, soy yo. Ah, porque recién estuvieron preguntando por la finadita a tu abuela. Subí, te cuento. ¿Abrió? Bueno, mire, es una mermelada exquisita, hecha con duraznos de granja, cuidadosamente seleccionados y azúcar de primerísima calidad. La marca, de la abuela. Mermeladas de la abuela. ¿Quién es que habla? ¿La Clotilde? Dame que la quiero saludar. ¡Hola, Clotilde! ¿Cómo te va? Abuela, deme. Habla fuerte, que no te siento. ¿Clotilde? ¿Clotilde? Cortá, Clotilde. Cortá y llama de nuevo porque hay un pelotudo que se mete en el medio de la conversación. ¡Métetelo en el culo! ¿Qué te pasa? No me dejan ni hablar. ¿Pero qué?
eso, abuela? ¿Y qué hizo? Era la Clotilde, que está trabajando cuidando a una señora que está enferma. No me dejaste ni hablarle. Pero no, esta era una llamada por la mermelada, abuela. ¿Me llamaba por la mermelada? Es gorda comilona, entonces llamó para que le guardáramos mermelada. Solo piensan comer esa mujer. Amanda, recién llamó tu madre, una gorda maleducada. Ni saludo mandó, ¿eh? A ver, yo le pregunto a usted, abuela, ¿dónde está el proxeneta de su hijo? A ver. Mirá que mi hijo no se llama Porcereta, ¿eh? Mi hijo se llama Felipe. Ya te olvidaste, Amanda. Lo que pasa es que vos te dejás manosear por tantos hombres que se te confunden los nombres al final. ¡Ah! ¡Te encontré, sinvergüenza! Decime, querido, ¿qué fue lo que vos le dijiste al Braulio? Tranquilízate, Abelita, tranquilízate. ¿Tranquilizarme? Ese es un hombre de campo, es un hombre sencillo, es un hombre con buenas intenciones. Y vos me estás vendiendo como una esclava. ¿Pero a mí? ¿Cómo te voy a vender como una esclava? Lo que hice con don Braulio fue un trato de caballero. ¡Ay, trato de caballero! Me cambiaste por un cajón de duraznos. ¿Van a cambiar los duraznos? Si van a cambiar los duraznos, yo le devuelvo también las cáscaras y los carozos que tengo aquí. ¿Pero cómo podés pensar eso? Pues lo que yo le acepté los duraznos porque fue una humilde atención de un hombre agradecido. Pero es que ese hombre a mí no me interesa. ¿Vos cómo querés que te lo tengo que decir, Felipe? No me interesa. A vos no te interesará, pero yo se lo devuelvo igual, Amanda. ¿Para qué nos vamos a quedar con toda esta porquería que no es de nosotros? Bueno, está bien, Amelia. Vos te lo perdés, ¿eh? Bueno, después de esta noche le puedes dar el raje. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué después de esta noche? Sí, le vas a tener que dar una segunda oportunidad. Los duraznos no se los podemos devolver. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¿Quién es? ¡El Braulio para la Amelia! Es el Eduardo y la Negra. Estamos ofreciendo una mermelada de elaboración completamente artesanal, hecha con duraznos de granja. ¿Seguís hablando por teléfono, Emil? ¿Cómo se nota que el teléfono no lo tenés que pagar vos, eh? Absolutamente. ¿Quién es? No me conteste todavía porque de lejos no lo escucho. ¿Quién es? ¿Clotilde, sos vos? ¿Clotilde? No sé si es la Clotilde. ¿Clotilde, sos vos? Me parece que no es la Clotilde. Pasa. ¿Sabes, Clotilde, qué susto que me diste? No te había reconocido, pero... Te queda bien el bigote, vení. Pero la Clotilde, mi sin. Pero abuela, ¿no ve que es don Braulio, el pretendiente de la Amelia? Hola, Braulio. Sí. Venga por aquí, póngase cómodo. Se agradece. Siéntese. Abuela, ¿por qué no va a decirle a la Amanda que llegó su media naranja? ¿Cómo naranja? ¿Este no es el de los duraznos? Vaya, abuela, vaya. Bueno, está bien, pero no me grites, ¿eh? Esta casa la llevo ahí. Felipe. Vos al Braulio le vas a tener que decir que se vaya. Porque si llega a venir el Chicho, acá va a correr sangre. Ay, Amanda, con la sangre y unas pasas de uva yo te puedo hacer morcilla. Pero, ¿no lo habías terminado con el Chicho? Sí, pero no. Hemos decidido darnos otra oportunidad, ¿viste? Pero podrías haber esperado un poco para reconciliarse, ¿eh? Ah, Amanda. Ahí te está esperando tu novio. ¡No, es mi novio, abuela! Bueno... Tome, mamá. Llévele unos mates a don Braulio, que es hombre de campo. Está bien. Ya sabe, Braulio. Conmigo puede contar cuando quiera y para lo que quiera. Pero qué chino tan servicial. Maño, ¿usted mate lo quiere? ¿Quiere mate? ¿Sí? ¿Lo quiere dulce o amargo? Ah, amargo. Mejor porque gastamos toda el azúcar en la mermelada que prepara. ¡Ay, abuela! Disculpame. ¡Pero me quemó! El mate no le hace mal a nadie, Amanda. Abuela, pero está dulce. Sí, porque como no había azúcar, le puse un caramelo de menta dentro. Ah, está bueno. Mira, abuela, aquí le traigo miel de abeja. Se lo traigo directamente del campo, ¿eh? Ah, démela.
Es raro, porque la cocina está llena de mosca, pero las abejas no las vi todavía. No, abuela, él dice que la miel es de abejas. Sí. ¿Eh? Llévela y cuidado, no la vuelque. ¿Le avisó a la Amelia que estoy, abuela? ¿Cómo no voy a estar acá si la abuela de la Amanda soy yo? Ay, no. Le voy a avisar yo, Braulio. Avisarle al Braulio, pero mirá que yo ya le avisé a la Amanda, ¿eh? Sí, no veo la hora de verla. En homenaje a ella, le puse a Amelia mi yegua preferida. Así la tengo presente cada vez que la monto. Ay, ¿ya se montó a la Amanda? No, sí, a la yegua. Quería venir cuanto antes para poder hacerle unos mismos. ¿A la yegua? No, a la Amanda. A ese animal no se lo puede ni tocar. Y menos ahora que anda alzada. ¿Quién? ¿La Amanda? No, la yegua. Ah, porque la Amanda también anda alzada, ¿eh? Braulio, ¿cómo le va? Y ahora que la veo, muy bien. Mire, Braulio, discúlpeme, pero me parece que usted y yo vamos a tener que hablar. ¿Eh? Mirá que él dice que vos sos una yegua, Amanda. ¿Qué? Sí, dice que sos una yegua y que estás alzada. Que te lo explique él mejor, que yo voy a esconder la miel a la cocina para que no la encuentre. Cuidado, la crotilla. No queme. Listo. A ver. ¿Qué estás haciendo con la mermelada, Felipe? La vienen a buscar, mamá. Vendimos toda la producción. Abrime, Milce. A ver. ¿Podés pasar? Sí, sí. Cuidado, no pises el agua. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que vendió toda la mermelada. Será un buen comerciante, pero por atolondrado rompió todos los frascos ahora. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ay! ¡Terminala de una vez, tarada! Tenés muy enredado, mamá. ¿No quisieras que te haga una permanente? No, lo que quiero es que te calles la boca y me dejes tranquila. No, callarme la boca no puedo, mamá, porque todas las peluqueras son muy charlatanas, ¿entendés? Pero vos no sos peluquera, tarada, ¿cómo te lo tengo que decir? A vos te deben haber tomado, qué sé yo, para sacudirle así con un cepillo la ropa a los clientes. No, mamá, no. Yo voy a aprender un oficio, voy a aprender a cortar el pelo, a lavar la cabeza, voy a poder peinar, batir, cortar. Hoy estuve practicando. Esperá. Mirá, practiqué con la escoba. Oh. Le corté, la batí, le hice un baño de crema, mirá. Mirá, si serás estúpida, me arruinaste la escoba. No, mamá, practiqué con la escoba porque a mí me da un poco de miedo meter la mano en la cabeza a la gente. Andá a saber dónde estuvieron. Andá a saber qué tienen entre el pelo. Microbios, caspa, seborrea, pediculosis, liendres, larvas. Ay, me empezó a picar un poco la cabeza, mamá. No tendré piojo, mamá. Bueno, vamos, terminala. Mirá si yo, que no tengo mucho que hacer como para estar revisándote la cabeza, caramba. No, mamá, ¿sabés que me acuerdo aquella vez que yo iba a la escuela y por los piojos su papá y vos me afeitaron la cabeza, ¿te acordás? Ah, sí, pero no fue por eso. Fue porque tus compañeros de colegio te pegaban todos los chicles en el pelo. Bueno, dime, ¿no se te hace tarde? Ay, vas a llegar tarde el primer día. Ay, mira, mandate a mudar de acá porque me está picando a mí también. Mandate a mudar. A ver. ¿Guío, no? ¿Guío? ¿Sí? Ay, Claudia, pero ¿cómo tenés este cabello? No se puede creer. Pero, ¿sabés qué pasa, querido Robert? Fueron 2 meses de sol, mar, naturaleza. No, fíjate, en serio, te digo, pensaba ir a un estilista en el Caribe, sí. Pero decidí esperarte a vos, mi rey. Ah, no. A terapia intensiva con estas mechas ya, ¿eh? Bueno, está bien, estoy en tus manos. Eso sí, fíjate que esta noche tengo que matar, ¿eh? Bueno, vení, acompáñame, Dios sabe. Ah, bueno, ¿cómo no? Vos.
Vos vas a tener el privilegio de lavarle el cabello a la madrina de nuestro establecimiento, a la señora Claudia. Sí, a mí. Soledad Dolores Solar, encantada. El gusto es tuyo, querida. Bueno, a trabajar rapidito que hay mucho por hacer en esa cabecita, ¿eh? Está bien. ¿Qué hace? Discúlpeme un minutito, le tengo que poner esto para no salpicarla. Ahí está. Ahí está. Usted se puede tener acá para afuera. ¿Cómo? Gracias. El pelo de atrás, porque si no me queda dentro del nudo. Ahí está. ¿Cómo quiere que se lo lave? Va a tener que tirarse un poquitito para acá atrás. Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Quiere que se lo lave con el pelo mojado o con el pelo seco? Cuando termines, avísame, haceme el favor. Está bien. No se mueva, porque si no... No. Le va a entrar el agua dentro de los ojos. Está un poco fría el agua, discúlpenos. Cuidado, no se venga para... No se mueva mucho porque le va a entrar, si no... Todo el agua en la cara, ¿me comprende? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero, discúlpeme. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, se mueve! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¡Ay, por Dios! ¡Que no se mueve! Pero... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo, estúpida? ¡Me quemo! ¡Por Dios, Robert, querido! ¡Mira lo que está haciendo este imbécil! ¡Vos no me hablaste de una atención personalizada! ¡Ay, no! ¡Disculpame! ¡Disculpame, chiquita! ¡No me voy a mover nunca más al lado tuyo! ¿Y cómo voy a hablar después, eh? ¿Cómo voy a hablar después? ¡Ahora anda a sacar la taza del secador! ¡Vamos! ¡Anda! 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 ¡Estoy quemando! ¡Me quemo! ¡Qué horror! ¡Qué horror que me pase justo esto el primer día! Y con una clienta que parece que es de las más importantes de acá de la peluquería. ¡Ay, no, por favor! No, por favor, porque me va a hacer caer. ¿Quién es? Aún en la oscuridad podrás verme con el corazón y no tendrás que buscar, solo dejarte alcanzar, piba. ¿Es una adivinanza? ¿Puede ser la tijera? No, Soledad. ¿El perejil? No, Soledad. Soy yo. ¡Pablo! Aquel que encandilado por tus ojos estrelló la nave de su pasión. ¿Se estrelló? Ay, disculpe, tuve un accidente, yo no me enteré de nada. ¿Se lastimó? No, me lastima tu ausencia, que me escamotea tu presencia, piba. Ay, no, usted sabe que no le comprendo, Pablo, cuando usted habla de esta manera. No puede estar acá, porque esto es una peluquería de señoras. Es mi primer día de trabajo, y si lo ven conmigo, voy a tener problemas. Déjame mirarte, soy un guayer incorregible. ¿Un qué? Un guayer. ¿Es extranjero, Pedro? ¡Ay! No me diga. Entonces entiendo. Lo que pasa es que usted quiere conseguir la ciudadanía casándose conmigo. Es un ilegal, Pedro. ¿Cómo no me lo dijo? Vamos a terminar presos los dos. No, Soledad, no. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Pablo quiere bailar? No, por favor. No, yo no llame la atención, Pedro. Venga, sí, venga. Sí. Siéntese acá. ¿Qué dice ahí, Pedro? Quédese tranquilo. Ay. Yo te sigo hasta el fin del mundo, piba. Querida, Robert no se habrá olvidado de mí. ¿Es usted, señora? Sí, Natasha. Decile que Natasha lo está esperando. Ay, Natasha, justamente él me dijo. Discúlpeme, la tengo que sacar de ahí. Menos mal que me avisó, me hizo acordar. Esto no sale. Es como si se hubiera trancado. ¿Qué pasa? No, no quiero hacer fuerza porque tengo miedo... de cagarme. Dejame a mí, Soledad. No puedo. Quédese tranquila, señora. Lo que pasa es que tiene la cabeza muy adentro. Se la voy a tener que sacar despacito. A ver. Un momentito. Pero haga algo, porque si yo supiera, si yo supiera cómo se desconecta esto. Pero usted sabe que no quiero apretar cualquier botón. ¡Ay! ¡Ay, me estás dando más calor! ¡Se me está quemando la cara! Que ya sale, ¿va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Me estoy cocinando! Ay, yo también estoy empezando a sentir como un poco de calor. Habría que desenchufarlo, Pedro. ¿Eh? A ver. Ay, yo no sabía. ¡Socorro! No grite, no
abra la boca porque se va a tragar todo el humo. Soledad, ¿estás bien? No sé, Pablo. ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó, Natasha! ¡Ay, salí, nena! ¡Hemos! ¡Está despedida, estúpida! Vos no tuviste la culpa, Soledad. No la defienda, Pedrito. Y no pierda el tiempo con esta infeliz. Demasiadas exigencias para su primer día de trabajo, gordita. Primero y último, Pablo. Pedro, ¿usted vio las cosas que me gritó el dueño de la peluquería? Se ve que ese hombre no tiene pelos en la lengua. Es para matarte, mira. Mamá, ¿vos crees que en el Vaticano necesitarán peluqueras? ¿Pero qué decís, tarada? No sé, porque cuando el señor Robert me tiró la navaja, gritó, ¡andá a pelar papas! ¡Ay, qué desastre! ¡Ay, Dios mío, qué desastre! ¡Ay, Dios mío, qué desastre! Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y estar todo el día en la grabación. ¿Cómo andan? ¿Bien? Estamos en el rincón de los ídolos, ¿eh? ¿Son ídolos o forros? ¡Ídolos! No, hay cada forro. No se dice masa, ahora es masa. ¿Sos masa o no sos masa, la puta que te parió? ¡Secretario! ¡No corra, no corra! ¡Voy a matar! ¡No puede correr! Usted no sabe la cantidad de cartas que escriben porque usted, actuando, nadie lo reconoce, dice que está como desfigurado atrás de los personajes. Lo ven acá en persona con los ojos celestes. Sí. Y las mujeres, mira. No, pero las cartas es porque tengo una familia numerosa. La chorreada que hay por ahí. Sí, está bien. No, pero quieren hacer de todo con usted. La gente está muy lanzada, las pendejas están terribles. Yo no leí ninguna de esas cartas. No, sí. No sé, acá no llegaron. Y bueno, no se las vamos a dar. No se las damos las cartas. No. Está acá bien. Acá llegan cartas que no se las damos a los artistas. ¿Viene el invitado? Sí, lo vamos a buscar. Hoy tenemos un gran actor argentino. ¿Dónde está? Sí, Gustavo Barroso. Tenemos todo preparado. Estuve hablando esta noche. ¿Lo trajo usted? ¿La música no? Estuve hablando. No, no. Ah, la música. No, la música era. Y hay algo en tu mirar. Uno de los machos grandes. Al ponerse los machos en ese programa, se pusieron como una patente. Parece que son los únicos machos de la Argentina. Son los machos ahora. ¿Cómo anda, la dice, chau, macho, hola, macho, sos tan macho, macho, no tan macho. De momento decimos, bueno, terminala. Claro, y por eso se metieron en el brete. Claro. ¿Cuánto hace que es actor, garzón? Desde el que empecé a actuar a los 17 años en el colegio secundario. ¿En el colegio secundario? Sí, ahí escribí una obra, la dirigí y era el protagonista. Ah, mira, y claro. Y la estrenamos. Y no se escuchaban las voces. Entonces empezaron, no se escucha, y dijimos, empezamos de vuelta. Y empezamos todo de vuelta. Esa fue mi primera experiencia teatral. Y pero después se le escuchó. Después vino toda esa cosa de los teleteatros que yo lo conozco de ahí. Si habré visto esos teleteatros. ¿Dejó todo eso del teleteatro? No. Los actores no hay nada que los conforme. Cuando hacen teleteatro no les gusta. ¿Usted le gustaba el teleteatro? Sí. Algunos sí, otros no. Y otros no. ¿Volvería a hacerlo? Pero todo lo hice con convicción. Con convicción. Por algo uno hace las cosas. ¿Y se calientan un poquito? Yo siempre hago esta pregunta a los que hacen teleteatro. Un poquitito. ¿Es de esas cosas estar todo el tiempo, no por calentura, pero a por tanto aburrimiento. Hablar, tanto, claro. Tanto hablar de romance y te quiero uno y te quiero al otro y qué sé yo, algo le debe picar. A veces sí. Por fin uno que lo confiesa, porque tú dices, no, somos profesionales, mentira, hay tanta gente mirando, macana. Somos profesionales, pero tenemos la parte del cuerpo. Las partes del cuerpo que se ponen en funcionamiento casi porque quieren sola. Claro, a veces uno lo controla. No lo controla. Y el teatro, después que le vino, está haciendo teatro, hizo una obra con muchísimo éxito.
Sí. Con este actor... Con Pablo Brista. Pablo Brista. 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 Hicimos Uno Nunca Sabe... Que eran como dos porteños en un bar, como medios melancólicos que hablaban de todo. Ah. Yo no la vi, pero me moría de ganas de verla porque le vi pedacitos por televisión. Sí. Lo que pasa es que yo no voy al teatro porque no entro en las butacas. Bien. Estamos preparando para esta obra que voy a estrenar una butaca especial. Claro. Para vos y para otras personas. Está por debutar en teatro. No, ya debutó en teatro. En teatro debuté con La China en el Paseo de la ¿Con Plaza. ¿Con China Zorrilla? No. Por fin, China haciendo teatro. No, una obra que se llama La China, que aparte la de aquí China. Se la traje... Ah, ¿me trajo la obra escrita? La obra escribió Sergio Vici. Qué raro que ya esté publicada. No es normal que esté la obra publicada cuando se hace teatro. No. A no ser que sea una obra clásica. No, bueno, estos chicos son Busca, entonces la publicaron y después la repartieron buscando el actor que le guste y encontraron enseguida, porque la obra es extraordinaria. ¿Este chico no hace televisión? ¿No trabaja en producción? Es el primo. Es el primo. El primo de Goebel. De Goebel. Daniel Goebel, que... La vi a leer, la vi a leer. Te va a gustar, te sí. va a gustar, es muy linda. A mí me gustó mucho. ¿Estás contento con la vida así del artista? Que... Porque cuando uno empieza con una vocación en una carrera de esta, no sabe lo que le va a deparar el destino. ¿Estás contento con el rumbo que has llevado? Sí, sí, porque con el tiempo me fui acercando a lo que yo quería. Yo siempre tenía la idea de que para hacer las cosas que uno quiere tiene que ser popular, para que la gente se entere y venga a los teatros a verlo, ¿no? Y yo fui dando esos pasos, hoy día la gente me conoce un poco y entonces elijo obras que a mí me gustan, que me representan, que me dan orgullo hacer y más allá del éxito o no éxito, yo soy feliz con... ¿Y tiene espejos o modelos como de otros actores de otros lados? Es decir, a mí me gustaría ser como fulano, como Mengano, Marlon Brando, no sé quién, Paul Newman o algo así, ¿o no? Tengo modelos más locales. Más de acá. No sé si en la totalidad, pero sí algunos trabajos que me marcaron. Me acuerdo cuando vi que yo convivencia que hacían Lupi Brandoni... cuando lo vi a Antonio Gasalla en el teatro, cuando vi a Alterio hacer algunas películas, cuando vi a Pepe Soriano, Pepe son Soriano. Cosas fuertes. Acá hay muy buenos actores. Tato Pavlovsky, que acabo Miguel de ver. Solá. Miguel Ángel Solá. Hay buenos actores. ¿Hay mejores actores que actrices? No, es lo mismo. ¿Es parejo? Creo que es parejo. Creo que hay muy buenas actrices también, sí. Ay. ¿Cómo ve el país? Mirá la pregunta que te hago. ¡Temblas, animal del baú! Mirá la pregunta que te hago. No, no me conteste ahora. Tendríamos que hacer una pausa. Después charlamos y charlamos después. No, pero los planes ahora, por ejemplo, un éxito de televisión, que usted tuvo éxitos en los teleteatros, por ejemplo, esto de Los Machos, va a seguir otro año, va a seguir otro año y de golpe que... ¿hay posibilidad de renovarse haciendo ciclos tan largos como actor? Sí, porque los programas son todos distintos, los libros son distintos. O sea, aunque uno haga el mismo personaje, yo me renuevo siempre. Uno está con una energía distinta, a los personajes les pasan cosas distintas y uno está distinto. ¿Ahí hay un libreto o ustedes inventan lo que hacen? No, no. Hay momentos que parece que inventan todo. Sí, muchos me lo dijeron, pero debo confesar que es todo libreto. ¿Está todo escrito? 98%. ¿Ustedes deben agregar alguna cosita? A veces, si a alguien se le escapa un erutito que no estaba en el libro, alguien dice provechito, le hacen de al lado. Y el otro contesta. Pero son pequeñas cositas, pero en general es el libro. ¿Y comen de verdad cuando comen ahí? Sí. Yo como, porque en general soy un muchacho, a mí me gusta comer y no le hago asco a nada. ¿Y quién cocina? ¿De dónde sale esa comida? No, la hace un señor que se llama Yogi, que nos prepara la comida y la comemos. Y dígame, ¿sabe que se parece a Michael Caine, un actor inglés o no? Una vez me lo dijeron hace mucho tiempo, sí. Tiene mucho de Michael Caine. Bueno, le agradezco. ¿Lo ubican a Michael Caine? Nadie, no tiene la menor idea, ¿sí? Se parece bastante. Ah, bueno, está bien, ya sé que lo ubican. Que ganas de llamar la atención. Quisiera decir una cosita. Dígame todo lo que quieras. Tengo 30 segundos. Tiene 30 segundos. Quería decir que esta obra, La China, que estamos haciendo el Paseo de la Plaza, la hago con Ricardo Bartis y que la dirigió Rubén Schumacher. ¿Por qué no trabaja con gente más conocida? Pero yo a Bartis lo conozco mucho. Ah, usted lo conoce. Yo lo conozco mucho. No, lo digo en broma. Bartis es un gran director de teatro. Yo fui alumno de él y es para mí un placer. ¿Es un director de vanguardia, podemos decir, Bartis? Es o por lo menos muy moderno. Es un director y un actor que se propone... Él dirigió Hamlet, Postales Argentinas. Acá trabaja como actor, pero tiene un pensamiento con respecto al teatro muy innovador y yo un poco me nutro también de él y de Schumacher que me llevan a un camino de actuación distinto con el cual estoy muy, muy contento de estar en medio de una aventura, de un desafío, de algo diferente a lo que hice siempre. ¿Es rebelde usted? Fui muy rebelde. Ya ahora no tanto. Ahora los rebeldes son mis hijos. ¿Ah, como sí? Corresponde generacionalmente. Claro, está bien. ¿Está con los chiquitos acá? Acá están mis divinos hijos. ¿Es buen padre? ¿Los lleva a todos lados? ¿Sale con los chicos? Sí. Y les doy todo lo que puedo. Creo que soy bueno. Eso haría preguntarle a los artistas, ¿vio? Pero dele un poco de pelota a los chicos. No, le doy. ¿Sí? Le doy no mucha lo golpeé. Pelota. Mire Michael Jackson lo que le pasó, todo le lo que le pasó. Pego dos veces por día, nada. Está bien. Bueno, usted sabe que acá tenemos que dejar fijada para la eternidad sus manos y me tiene que firmar con una todo cosita.
Qué emoción tener un actor tan serio acá, porque en general uno trae estrellas de otro calibre de la televisión que están más en la pavada. Pero no he visto a Grandinetti. Grandinetti también vino, sí. Ha venido otras veces también. Grandinetti. ¿No puede venir de vuelta a la semana? Sí, puede venir. Grandinetti está entre la pavada y la cosa seria. Claro. ¿No? Espere que tengo que sacar de acá. Con esto me va a firmar. Me firma lo que quiera. No es una dedicatoria personal para mí, sino lo que usted quiera escribir. Bueno. Como un pensamiento. Le tocó el violeta, que es un color muy intenso. Bueno. Está todo de cuero, no, de pantalones negros, pero igual. Es como dente, es como leather. Como de acción, garzón. La vida es un hermoso juego. Juguemos un poco. Mirá qué lindo pensamiento. Muy bien. Ahora pone las manos así. ¿Ahí meto? No. Yo le pongo, no, está todo preparado. Usted pone las manos al revés, mirá. Manos importantes también, ¿eh? Hacemos como un... Curtidas, no, pero hacemos como un test con el tamaño de las manos. Usted sabe que hay todo como una relación. ¿Y qué intuye con respecto a las manos? Normal. Normal, pero... No, ¿no? Pero medio como gruesas también. No sé, nunca lo hemos comprobado después de lo que dice la... Ahí está. Ojo con este momento. Usted compone el juego donde se le dé la gana. Bueno. ¡En el rincón de los ídolos! ¡Yeah! Mirá qué bien, hicieron como así. Ahora tengo una franja húmeda. Si quiere dar una ducha, un baño, después podemos pasar. Vamos a una cámara para hacer la foto fija. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Para allá. Calefacción, que vamos a estar todo agradable, pero parece que la tienen ellos en los despachos. ¿Lo viste a Rucauf? Lo vi. Está enojadísimo, no tienen dónde meterlo acá adentro. ¿Casi? No le dan escritorio, mirá que son bravos acá adentro, ¿eh? No te podía. Y porque como no había vicepresidente, ahora inventaron uno, ¿viste? No saben dónde meterlo. No, pasó muy simpático, me saludó el hombre. No. Estos granaderos. Cierren la puerta, che, que nos estamos congelando acá adentro. Encima ni bola, Dan. No miran a nadie, che, están duros ahí los chicos. Yo uno lo toqué. ¿Lo tocaste? Y paséme de disimulado. ¿Dónde va? ¿Me pestañó? ¿Dónde va? Tengo que ver al ministro Corach. Ministro Corach, pero está en la casa de gobierno. ¿Y está acá? ¿Corach está acá? ¿Y usted cree que va a entrar así sin preguntar en la casa de gobierno? ¿Dónde se arreglan los destinos de la patria? Yo sé quién es usted. Yo sé quién es usted. Ibarra. ¿Es Ibarra? ¿Es Ibarra? ¿Cómo le va? Flora, mucho gusto. ¿Cómo le va? González. Señor Ibarra, ¿cómo está? Le digo la verdad que casi me da un infarto. Al último que esperaría ver entrar acá es como... Usted está colando. Sí, pero no. Usted se está colando. No vengo... Póngase un poquitito más. Muy buenas allá. Intenciones. ¿Eh? Con buenas intenciones viene. No, con muy buenas intenciones. No viene con buenas intenciones. No. Vengo acá a hacer reclamo, así que a ver si le avisa que. No, pero no. ¿A usted lo están esperando? Claro. Sí, no me haga meter la pata. Hablé con el ministro, me está esperando, así que no hay ningún problema. Pero mire que nosotras somos nuevas acá adentro, no me haga meter la pata. No va a meter la pata. Pero ustedes son la contra. ¿Cómo lo voy a dejar entrar así? Es la verdad, justamente porque somos la contra. Justamente porque somos la contra, me va a atender, no va a querer tener ningún problema. No, le voy a hacer meter la pata, pregúntele. Pero ustedes están peleados con estos de acá adentro. Me voy a venir a pelear más todavía. ¿Se va a enojar? Seré curiosa, discúlpeme, sí. Si quiere me contesta, si no quiere me no. Contesto ¿Para qué viene a hablar acá con Corach? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Está bicicleteando todo el tema de la autonomía y de la intendencia. Con el presidente. Ay, este hombre me da miedo, González. Mirá que este hombre le ha hecho quilombo a todo el mundo. Y voy a hacer. Aparece un poquitito más allá. Discúlpeme que le digo, usted es un quilombero. Usted armó tanto desorden con todo. No es desorden. Voy a seguir armando. Pero desde el consejo, desde el consejo delirante, las cosas que hizo desde allá adentro. Y le parece que no había cosas para hacer. No, está bien, a mí me parece bien. Hay que salir al choque y decir todas las cosas en la cara. Pero acá dentro. No solo en el consejo delirante, como usted dice. Sí. Hemos hecho bastante lío. ¿Y de dónde más?
En todos lados. ¿Y no dijo que me conocía? No, sí, lo conozco, me lo quiero. Usted lo conoce todo el mundo. El caso Pami no le suena. El caso Pami. Bueno, ahí hubo bastante lío también. Sí, usted fue. Y acá, y acá. Usted fue el que se le entró a la casa. Usted fue el que le entró a la casa, ahora ella no. Ella entró a la casa. No, no. Pero usted no. Yo le entré no digo que usted haya entrado directamente por la ventana, pero ¿no tuvo nada que ver en esa cosa ahora? No, no, no. Yo tuve que ver hace bastante tiempo. Ahí cuando estaban arreglando en el banco, pasando platitas, llegamos ahí. Una cosa entre nosotros y Barra. A ver, medio en privado le quiero preguntar. ¿Usted no tiene miedo? ¿Duerme tranquilo con todas estas cosas, estas denuncias que usted hace? ¿De qué signo es? Tranquilo. ¿De qué signo es? Piscis. Primero de marzo. Piscis, bravo, bravo. Somos pacíficos. Pacífico total, pacífico total. El signo de triunfador. ¿Y Barra, que es de origen español? Sí. Vasco. Vasco. Cabeza dura. Cabeza dura. ¿Y qué metas tiene ahora dentro del frente y todo esto? Para ¿qué es lo que quiere hacer? Este ¿usted quiere quiero ser intendente. Pero lo que pasa es que si el gobierno sigue bicicleteando el tema de la intendencia porque sabe que va a perder, entonces todo esto se va postergando. Y entonces para eso vengo a hablar con Cora. Ay, González, este hombre nos va a hacer que nos van a cortar nosotros la cabeza. Vamos a tener problemas. Nos van a cortar la cabeza porque acá debe haber alguien. Claro. Nosotras somos muy nuevas, pero acá debe haber algún micrófono, alguna cosa. Nos deben estar espiando y usted nos va a cagar, nos va a cagar. No va a tener ningún problema, consulte. Yo le digo la verdad, yo quiero que usted sea intendente. ¿Me va a votar? Y porque usted es recto, es correcto. Espero que después cuando esté arriba en el poder no se corrompa, no se devuelva. Si yo me hubiera querido corromper en el Consejo, el delante sabe las cosas que ya se pueden haber hecho. Mucha negociada de adentro. Mire, antes, hace unos años, a fin de año, en vez de haber sesiones tranquilas, donde se discutían las cosas, estaba el camión de Juncadela afuera. ¿Y? Y ahí se llevó a... Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Que no habrá un micrófono por acá. Ahora, entre ustedes, los del frente, ahora ¿están tan unidos o ya se empezaron a agarrar la patada? ¿Estamos unidos? ¿Están unidos? Sí. Ahora, vamos a hacer, porque hay varios que quieren ser intendentes. ¿Y por qué todo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo para apoyar a uno que quiere y trabajar con ese? Eso le vamos a decir a la sociedad. ¿Eso dice que me va a votar? Sí. ¿El 16 de julio? Venga, que... ¿Elección abierta? Abierta. ¿Otra vez tenemos que votar? No, pero González, esto es distinto, González. ¿Así quería? Adentro y bien abierta, bien abierta. Bien abierta, como a vos te gusta. Bien abierta la selección. ¡Qué zorro! Lo dijo con dos intenciones. Vos sabés, González, que este hombre debe ser de la peor. Me agarré un voto. ¡Ay! Voto de la González. La González usted la tiene agarrada hace rato. ¿Ah? Ella a veces no sabe ni quién es, los nombres se los olvida. Pero es aquel que lo vi en televisión, ella labura todo de abajo. No, la verdad. Ella tiene como el horno prendido. Si viene la puerta, no digas lo mismo. ¿Eh? La puerta. No. Pero usted cree que... ¿Por qué la puerta le lucha a usted la candidatura? Sí, porque él también quiere ser candidato a intendente. Y sí, pero usted es más candidato que él, me parece a mí. No quiero que él se enoje. Y pero este hombre viene luchando por todas estas cosas del gobierno. Muchacho joven, muchacho emprendedor. Más o menos. ¿No? ¿Usted se ve presidente en algún momento? No. Vamos. ¿Por qué no? ¿Usted va a seguir acá? ¿Van a seguir acá como empleadas? No sé, porque por ahí nos rajan, pero dígame, un político, la meta de cualquier político es ser presidente. No, ¿usted lo quiere? No. Lo mismo que el chacho que dice yo también de intendente no quiero porque no quiero que piensen que tenemos una fábrica de... Nadie le creía. Pero de ustedes nadie quiere nada al final. Pero tienen razón. ¿Para qué llegaron a donde llegaron? Queremos gobernar el país, queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires. Yo gobernar el país, yo quiero ser intendente de la ciudad de Buenos Aires y voy a ser intendente de la ciudad. Pero dígale a los de su partido que yo digo que porque en vez de pelearse entre todos, agarren ya de entrada y digan que va a ser usted y hacen fuerza para que sea usted. Los hermanos se han unido. Pero que estamos unidos, que deciden quién es el mejor candidato. A mí me parece que no, a mí me parece que no es así. ¿Y Bordón no les va a poner a otro ahora? Yo lo leí en el diario. ¡No me vuelva loca porque lo leí en el diario! ¡Está bien! Mejor, si puede elegir entre tres, mejor todavía. No le conviene a usted, hágame caso a mí. Al contrario, ganar a tres... Si lo elegimos entre nosotros. Ya que seguro de que está. Si lo elegimos entre nosotros, entre cuatro paredes. Usted está muy subido al caballo. Mejor, si hay cuatro, que vengan cuatro. ¿Eh? ¿Cuatro candidatos? Sí, los que sean. ¿Y se vota cuándo, me dice usted? El 16 de julio. El 16 de julio. Ella me vota. Bueno, está bien. Haga campaña. ¿También me vota? Haga campaña. Bueno. ¿Qué va a hacer si es intendente? A ver, ¿qué empieza? ¿Rompe la recoleta como están haciendo ahora? No. Primero, se acabó el curro. Acá se termina. O sea que tiene manos frías, corazón caliente. ¿Debe ser? ¿Debe ser? Usted debe ser un flaco de esos que no descansan, me parece. No, todo el día en el Consejo Liberante, ¿no sé si se puede descansar? Bueno, cuénteme, ¿qué va a hacer cuando sea intendente? Bueno, arreglar el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¡Barra! Vamos. Otra vez cambian las avenidas años, para otro. No, esos son parches. Gobierno, para no hablar. Esos son parches. Una, extensión de redes subterráneas.
¿No le parece que hay que extenderlo? ¿Sabe por qué no lo hacen? Pero no vamos a morir, no lo vamos a ver, Gonzalo. Y bueno, eso precisamente por eso no se hace. Hasta que eran los pozos ya nos morimos todos. Precisamente por eso no se hace, porque todo el mundo dice, yo tengo que romper las calles. Está bien, lo hace con visión de futuro como tiene que ser. Está bien, no hay problema. Está bien. Entonces, alarga, digamos que el tránsito lo arregla un poco, alargando los subterráneos. Los subterráneos. Retrocediendo el ingreso de vehículos al microcentro. Hay demasiados vehículos. ¿Llegarían hasta dónde? ¿Tendrían que llegar hasta dónde? A playas de transferencia de pasajeros. Pueden ser el Pacífico, Constitución, Liniers, etc. ¿Pero íbamos caminando? No, hay vehículos de Liniera. Yo vivo en Villa Luzuria. ¿Otra bicicleta? ¿Eh? ¿Bicicleta? No, me está cargando, no. ¡Se hace! Viene caminando. Cuente más, a ver. De ahí vehículos alternativos. Transporte público, combis, premetro. Entonces, de esa forma, hay menos vehículos, hay facilidad para que la gente llegue de otra manera y el tránsito se va a ordenar. Y además una cosa, controlar. Porque hoy cualquiera hace lo que quiere con el tránsito, claro. ¿No? ¿Controlar con quién? ¿Con la policía del tránsito? Con policía propia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Va a poner más policía? Claro. ¿Por qué no hace como aquella, la de Caracas? La misma, pero preparada específicamente para el tránsito. Sí. Porque acá cualquiera hace con el tránsito lo que quiere, no pasa nada. No ¿Boleta? Pasa nada. ¿Qué me importa? Sí, no, la boleta esto hay que terminarlo. La boleta esto te la hacen igual. ¿Y después cuándo la pagan? ¿Cuándo la pagan? No, no se paga. Tiene razón. Y dígame, ¿y qué más? Con el tema, por ejemplo, de esta cosa de que está todo vendido, espacios públicos que eran, se los va a sacar a la gente. En esto, el espacio público, han venido los privados y se lo han apropiado y han hecho negocios ellos. Una política, claro. Sí. Las veredas, uno primero ya es difícil están caminar para cualquier gente de cosas. No, de cosas. Pero también espacios públicos, espacio aéreo. Entonces hay que terminar. Nadie más va a hacer negocio con el espacio público. Si alguien en todo caso quiere hacer algo que sirva a la ciudad y quiere hacer negocio, muy bien, pero gana él y gana también la ciudad. Ahora, ¿le conviene decir esto porque no lo va a votar nadie? ¿Cómo que no? Y si no pueden hacer ninguna tranza. Si no pueden hacer ninguna tranza, no los van a votar. Si todos están cansados de hacer tranza, los ciudadanos quieren que los impuestos no se los lleve otro. ¿O le parece obvio a la gente lo que hicieron con el PAMI? No, la verdad que no. Se la estaban llevando ahí, y bueno. Ahora eso te da en aguas de borrascas igual, porque... ¿Qué pasó? ¿Y ustedes pensaban que iba... ¿Que iba a pasar algo? ¿Iba a pasar algo? Y no sé, que alguna vez va a ser algo. Es tan difícil... De todas las denuncias, de todas las cosas que usted dijo del Consejo Deliberante, se llegó a cargo... Escuela Shopping, por ejemplo, denunciamos. ¿En qué quedó? Hubo un juez independiente, procesó 8 concejales y a Grosso. ¿Sabe qué hicieron con ese juez? Le dijeron, mire, tenemos un excelente ascenso para usted acá. Y lo ascendieron. Lo ascendieron, y pusieron a otro que... Ay, González, este hombre, si lo dejamos entrar, nos van a matar a nosotras acá adentro. A mí me parece que sí. A ver si Cora lo esperaba, déjeme ver. Es importante, tengo que hablar porque no tienen que postergar más esto. A ver, no. No, usted no lo tengo anotado no para está, nada. No está, ahí va. No. Avise, le pido que hable con está Graciela Alfano. No, pero ese debería haber al presidente. No, es una lista larga, pero no. Ibarra, ay, pero no está. Usted no está, no lo usted espero. Usted no está. ¿Cómo hacemos? Ustedes deben estar... Nosotros no estamos arreglados con nadie. Nosotros así ni lo vimos entrar acá. Deben entrar por la puerta. Y por ahí le dijeron que no me dejara pasar. No, ¿cómo nos van a decir eso? No, yo lo voto. Yo le aseguro que lo voto, Ibarra. No, votamos, pero no puede entrar. Bueno, ¿qué otra cosa va a hacer, por ejemplo? ¿No me va a dejar entrar? ¿Va a frenar algo? Hay que están tirando abajo todo por Libertador. Vio que van a hacer un hotel. Todas estas cosas de los hoteles los van a seguir haciendo. No, ¿hoteles en espacios públicos? No, porque... Ah, si alguien quiere hacer hotel... Pero salió que en la placita esa van a hacer un hotel ahora. Si quieren hacer un hotel... Compren un lugar donde haya una zona permitida para los hoteles que hagan el hotel. Lo que pueden venir... Si hay que comprar el terreno, no lo va a venir a hacer. Pero es lo que digo. Así cualquiera es empresario. Si me regalan el predio, que es de la municipalidad, que lo pagamos todo, entonces cualquiera hace un negocio acá. Esto es lo que hay que terminar. A mí no me preocupa el negocio. Bienvenidos sean los negocios porque son buenos. Pero que no los hagan a costa nuestra. Y en todo caso, si lo hacen con nosotros, ganamos todos. Tiene razón. Esto es importante. Yo no sé qué decirte. Y bueno, yo lo dejo pasar, Ibarra. Cualquier cosa, si usted llega... No va a tener ningún problema. Si usted llega algún día llega al poder, no se olvide que lo dejamos entrar. No es que le esté comprando la entrada. Pero de alguna manera, como acá estamos todos en la cuerda floja... Van a venir a trabajar en la municipalidad. No, a la municipalidad. Pero a trabajar. A trabajar. Esto nosotros lo hacemos como nadie. Hay que matar a alguien, nosotros lo matamos. No, ¿cómo matar? ¿Cómo matar? No, que no matar a nadie. Eficiencia en el trabajo. Eficiencia en el trabajo. A mí usted me dice esto, hay que matarlo, yo se lo mato. Estoy preparada para eso. Hasta que veníamos bien. Bueno, pase, Ibarra. Chau. Chau. Ay, ¿la besó a la González? Ay, la verdad. Ay, sí, González. ¡Ay, pase, Ibarra! Cuidado, Ibarra, si lo agarra la trompada, no nos nombre a nosotros. Estoy acá. Atrás, ¿eh? Se van para atrás. Se van para atrás. ¡Atrás!